noches a todos. Bienvenidos a Eibar. Antes de nada, disculpas. Hoy parece que se han alineado los astros o se han alineado toda la oposición para boicotear la llegada de Odón y de Idoia, pero les va a pasar exactamente lo mismo que el próximo 10 de noviembre, que no lo van a conseguir y que los socialistas vamos a llegar donde tenemos que llegar, que es a la Moncloa. Ahora sí, y la pregunta que más se hace en la calle es, bueno, ahora sí. Y antes, ¿por qué no? No es que antes era también que sí. Lo que pasa es que algunos se empeñaron en decir que no. Entonces, pues bueno, pues tocó lo que tocaba hacer. Ser responsable, no tirarnos a la piscina y meternos en un gobierno a cualquier precio. Hay que ser responsables. España no se merece cualquier cosa, se merece un gobierno responsable, un gobierno que afronte con garantías los retos que tiene por delante. Por tanto, hay una cosa que está muy clara. Si todos los partidos van en contra del Partido Socialista es porque el Partido Socialista es claramente la alternativa más sólida, es el proyecto más sólido para gobernar este país. El riesgo sigue ahí. El riesgo sigue ahí, no nos podemos confiar. Ya sabemos que son días de muchas encuestas. Hay encuestas que, bueno, que dicen unas cosas, hay otras, las más optimistas, que dicen que nos va a ir muy bien. Bueno, yo no tengo duda de que nos va a ir muy bien, pero no nos podemos confiar. No nos podemos confiar porque tenemos muy claro, y ahí bien cerquita tenemos la experiencia de las elecciones autonómicas, es que cuando la derecha suma, la derecha llega a acuerdos. Y además llega a acuerdos enseguida y sin complejos. Ahí tenemos Andalucía, ahí tenemos Murcia, ahí tenemos Madrid, ese Partido Popular al que no le cuesta absolutamente nada abrazarse a Vox, abrazar a la ultraderecha a cualquier precio, cercenando los derechos de los ciudadanos y de esas ciudadanas de las comunidades autónomas, con tal de estar en el poder, con tal de pisar moqueta y con tal de conseguir los objetivos que siempre han tenido, que es favorecer a los suyos. No favorecer a todos, sino favorecer a los suyos. Le vemos a Casado, que después del batacazo electoral que tuvo en abril, pues bueno, ha decidido que se tiene que dejar barba, que tiene que virar hacia un modelo más tipo Rajoy. Entonces se ha dejado barba, pero no tengáis duda que si Pablo Casado llega a la Moncloa, la barba va a desaparecer y va a volver a aparecer el bigote de Aznar. Y eso es lo que no podemos permitir, compañeras y compañeros, es lo que no podemos permitir. Pero ojo, ojo, que nos podemos volcar. Está claro que la principal amenaza es la derecha. La principal amenaza es la derecha. Pero ojo con los amigos de Podemos, Que esos son todavía más amigos de la derecha que el más de derechas todavía. Ahora llevan unos días diciendo, no, es que el Partido Socialista ya tiene un pacto con la derecha para gobernar. El Partido Socialista va a pactar después del 10 de noviembre con la derecha, hombre. Yo creo que los únicos que han pactado de momento han sido ellos. Cuatro veces han dicho que no a un gobierno socialista. Y la pregunta es, si el Partido Socialista, como tal y como dijo ayer Pedro Sánchez, ha dicho tajantemente no a la gran coalición, el Partido Socialista en ningún caso nunca va a gobernar con el Partido Popular. Ya sabemos lo que va a hacer la derecha. La pregunta es, ¿qué va a hacer Podemos después del 10 de noviembre? ¿Va a volver a votar con la derecha en contra de un gobierno socialista? ¿Va a volver a decir que no a un gobierno de progreso? Eso es lo que tienen que responder. Estamos esperando a que Pablo Iglesias lo diga, porque Pablo Iglesias, pues bueno, pues nos dice muchas cosas. Y empezaron diciendo que no eran ni de izquierdas ni de derechas, para después decir que eran los más de izquierdas que había en el mundo mundial. Pero después los hechos son los que son. Siguieron diciendo que sus intereses eran pelear por los que menos tenían y asaltar los cielos, y aquí el único que ha asaltado los cielos es Pablo Iglesias, y claro, se sienta a negociar y dice, no, para Podemos ministerios, para Podemos sillones, para Podemos ministerios, hombre, es normal, tenía el chalet, tenía las criadas del Opus, tenía 110.000 euros de nómina al año, hombre, ya solo le faltaba un ministerio para tener el cielo completo, si es que era lo que le faltaba, era lo que le faltaba, era lo que le faltaba. Y luego están, para rematar todo esto, están los de la Agenda Vasca. Los de la Agenda Vasca que se han pasado 8 años compadreando con Rajoy sin conseguir prácticamente nada. Y ahora llegan los socialistas y todo son exigencias. Bueno, pues el Partido Socialista ha cumplido.
Partido Socialista dijo que iba a presentar un calendario para completar el estatuto. Y cumplimos. Y cumplimos. Y ese estatuto se va a completar. Porque es palabra de socialista. Y palabra de socialista, por mucho que digan ellos, es palabra de vasco. Esa sí que es palabra de vasco. La palabra del socialista es palabra de vasco. Y vamos a cumplir. Y vamos a cumplir. Y es más, pueden decir que son los de la agenda vasca, igual que los otros que también son de la agenda vasca, los que también son más vascos que nadie. Son los de la agenda vasca. ¿Y de qué les sirve ser los de la agenda vasca si enfrente no tienen un gobierno que verdaderamente esté comprometido con Euskadi? ¿De qué les sirve si delante no van a tener un gobierno como el gobierno socialista que responde al llamamiento de Euskadi, al llamamiento de Idoia cada vez que descuelga el teléfono para decir a los socialistas, no, los socialistas demandamos esto de Madrid, los socialistas queremos que Euskadi tenga esto, esto y esto? Y hay un gobierno que no solo descuelga, que no solo se pone, sino que además cumple. ¿De qué le sirve? No le sirve absolutamente de nada. Por tanto, los socialistas somos la mejor garantía para tener unas pensiones dignas. Pero no porque lo digamos nosotros, porque nosotros hemos cumplido, lo hemos llevado al Pacto de Toledo y los que han hecho saltar por los aires el Pacto de Toledo han sido los de Podemos, ¿no? Los socialistas cumplimos. ¿Por qué? Nosotros vamos a llevar al Pacto de Toledo una propuesta que después va a ser incorporada a la Constitución. Las pensiones tienen que estar blindadas por la Constitución. Lo hemos dicho y lo vamos a cumplir. Las pensiones tienen que estar actualizadas al IPC y que verdaderamente los pensionistas tengan capacidad de llegar día a día, final de mes, sin tener que sufrir como están sufriendo. Y muchos de ellos, además, ayudando a sus familias. El Partido Socialista es la garantía de tener una sanidad pública para todos y para todas. No una sanidad para unos y para otros, sanidades distintas para ricos y para pobres. Una educación pública de calidad. Una educación pública de calidad, unas infraestructuras que hagan que todos y todas nos sintamos iguales, un país en igualdad, en el que ninguna mujer esté detrás de un hombre por el mero hecho de ser mujer, un país para el siglo XXI, un país que sea epicentro, que sea referencia para Europa. Por tanto, no tengáis duda que si la gente se queda en casa, los de derechas no lo van a hacer. Los de derechas no lo van a hacer. Por tanto, cuando salgáis a la calle, no tengáis duda de decir a la gente que el próximo 10 de noviembre la principal garantía para que este país progrese es el Partido Socialista. Que nadie se quede en casa, por favor. Que nadie se quede en casa. Y ahora os voy a dejar con una persona que durante unos cuantos años ha estado peleando para conseguir lo que recientemente pudimos disfrutar. O'Donnell Orza ha sido uno de los abanderados para que la exhumación de Franco sea posible. Y es muy curioso que después de haber conseguido lo de que tantos y tantos ciudadanos y ciudadanas de este país demandaban, que era que el Valle de los Caídos dejara de ser un lugar de culto a un dictador, todos, absolutamente todos los partidos, se hayan echado encima del Partido Socialista. De la derecha lo esperábamos. De los que no esperábamos eso, era de Podemos. A Podemos le ha dolido que haya sido un gobierno socialista el que haya cumplido con la palabra dada y haya cumplido con una exhumación que llega 40 años tarde, todo lo que queráis, pero que ha llegado. Había gente de Podemos que decía, no, ha sido un funeral de Estado, ha sido un funeral de Estado. Y no había más que ver las imágenes de soledad de los 20 familiares acompañando el féretro. Hubo incluso algún dirigente de Podemos que en las redes sociales ponía fotos del helicóptero y decía, ha sido un funeral de Estado, ha sido un funeral de Estado. Mirad lo que pone en el rótulo del helicóptero, pone gobierno de España. Hombre, ¿qué quieres que ponga? ¿Tulipán? Pues claro, es que tiene narices. Pues no, pues ahí también los socialistas hemos cumplido. Por tanto, en nombre de los socialistas vascos, de los socialistas guipuzcoanos, Odón, muchas gracias. Con él os dejo. Gracias, Eneko, gracias compañeras, compañeros de Eibar, gracias Idoia por acompañarnos en esta campaña. Hemos llegado tarde porque además había un accidente en Orio y los que veníamos de San Sebastián lo hemos tenido que padecer, unos en autobús y otros en coche, efectivamente. Bien, como decía Eneko, el 10 de noviembre de nuevo elecciones, pero es una oportunidad. Tenemos que ver el 10 de noviembre como una oportunidad auténtica para
superar básicamente los bloqueos que hemos tenido durante estos 4 o 5 meses y para acabar con la parálisis de la política. Mirad, quienes sois concejalas, concejales, alcaldesas, alcaldes, sabéis muy bien lo que significa tener una maquinaria de una administración semiparalizada durante meses. Desde abril hasta el día de hoy, el gobierno está en funciones, no puede tomar determinadas decisiones de gran envergadura, de importancia, el Parlamento está prácticamente cerrado. No podéis imaginar lo que significa para quienes sabemos cómo están las cosas, el perjuicio económico, los expedientes paralizados, las leyes que no se pueden tramitar en el Parlamento, decisiones de ministerios. Es una situación realmente muy, muy preocupante. Por eso, yo creo que todo el mundo es consciente de lo que eso significa, Pedro Sánchez decía con insistencia y realmente con muchos argumentos que necesitábamos investir el nuevo gobierno allá como límite en el mes de julio. Lo dijo repetidas veces, necesitamos tener el gobierno para el mes de julio e irnos ya al mes de agosto a trabajar intensamente para además presentar, bueno, el presupuesto social para el año 2020. Ese presupuesto que en su día, como sabéis, rechazaron las derechas con la colaboración y los votos de ERC, Junts per Catalunya y los de Bildu. Pues bien, esa situación tremenda, terrible, se planteó por parte de Pedro Sánchez, dirigiéndose fundamentalmente a Unidas Podemos, para conseguir sacar adelante la investidura. Y la verdad sea dicha, sin gran convencimiento, conociendo cómo funcionan a veces los dirigentes de Unidas Podemos cada vez menos, ¿no? Porque de los fundadores iniciales, de los 7, 8 se han quedado en 3. Pero al margen de esta anécdota, que tiene también su significación política, la realidad es que Pedro Sánchez, repito, sin gran convencimiento, consciente de que los gobiernos hay que... Un gobierno de España, ¿no? Estamos hablando de un gobierno de un ayuntamiento. Tienen que nacer con cierta cohesión, tienen que nacer, bueno, bien construidos, con unas pautas claras para que haya un gobierno y no dos, ¿no? Y sin embargo, y a pesar de ese riesgo, Pedro Sánchez ofreció un gobierno de coalición con una oferta bien clara a Unidas Podemos. No lo olvidéis, porque eso demuestra que intentó Pedro Sánchez sacar adelante la investidura. Y es bueno repetirlo cada vez que hay un debate, porque a Unidas Podemos realmente le sienta mal, ¿no? Una vicepresidencia, ayer hablaba Irene Montero de la vivienda, de los alquileres, el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Igualdad, con todo lo que ello significa hoy en día en España, el Ministerio también de Sanidad y Servicios Sociales, entre ellas la dependencia. Bueno, pues dijeron que no. Entonces, hay que repetir continuamente que si hemos llegado a esta situación no ha sido porque no lo hayamos intentado a fondo con, como decimos habitualmente, que es verdad, con 4 o 5 alternativas para superar el muro de la investidura. Por tanto, hay que superar el 10 de noviembre los vetos que se han creado por parte también de la derecha, las situaciones que no han permitido esa investidura. Y... esos problemas que teníamos hace 7 meses, como ha citado bien Eneco, esos problemas se mantienen. Las pensiones, la legislación laboral, las ayudas a la dependencia, los planes para la gente joven, la inversión, mayor inversión en innovación, en I+D+I, en ayudas en las becas, para tramitar leyes que están paralizadas en el Parlamento, paralizadas porque no se pueden abordar, ¿no? Eso sigue ahí después de 7 meses, pero es que además... En 7 meses se han generado problemas nuevos que hay que abordar ya con el nuevo gobierno. El Brexit, con las consecuencias que aún, aunque el gobierno ha previsto, vamos a ver al final en qué consisten. El Brexit, que es una señal de la descomposición de Europa, de una cierta descomposición, de una crisis del papel de Europa. Está, por otra parte, ese enfriamiento de la economía, esa situación que todos conocemos, que es un fenómeno internacional, mundial, que es la ralentización del crecimiento económico y que es consecuencia también de la guerra comercial, de la guerra de Trump con los chinos, los aranceles también a países europeos. Bueno, es una nueva problemática que se ha sumado a las ya existentes y además está la sentencia de Cataluña, que también hay que superar las consecuencias e intentar calmar los ánimos, templar desde la defensa de la legalidad, desde la defensa de la convivencia, para intentar crear las condiciones
con interlocutores válidos por parte del Gobierno de Cataluña para intentar reanudar un diálogo político lo antes posible. Por cierto, que el señor Torra lleva días, creo que hoy no lo ha dicho, pero hasta hoy, con esto de la llamada, que no le coge la llamada Pedro Sánchez, es normal que no le coja, es normal. ¿Para hablar de qué? ¿Para hablar de qué? ¿De qué vamos a hablar si realmente no ha habido una posición política clara del señor Torra respecto de la violencia en la calle, respecto de la necesidad de defender la convivencia de todos y de todas las personas, hombres y mujeres que viven en Cataluña? Yo creo que sería más interesante incluso, no sé, si tiene que coger el teléfono Pedro Sánchez, que cogérselo a un gila hipotético, para hablar con gila por teléfono, que hablar con el señor Torra, de verdad. De modo que en el escenario del 10 de noviembre tenemos una alternativa, la alternativa, digamos, de la suma de las derechas, que es real, no es un cuento, no es la fábula, no es que viene el lobo, es que es real. Y lo hemos comprobado durante el mes de mayo y junio, cómo las derechas, el PP, Ciudadanos y Vox, se ponían de acuerdo con alguna que otra escenificación, pero al final se ponían de acuerdo en todos los municipios o comunidades autónomas para pactar y gobernar. No han tenido mayores problemas. Alguno ha pasado una vergüenza, más o menos disimulada, el señor Albert Rivera, pero por lo demás han pactado. Bueno, pues no hay garantía absoluta, lo sabéis, de que vayamos a salir con un gran triunfo el día 10 de noviembre. Por eso estamos reclamando el voto, los apoyos y llamando a la movilización. Porque no se puede entender que por pereza o por un cierto cabreo, pues puede haberlo, o un hartazgo, porque no se consiguió la investidura y bien que lo intentamos, haya personas, hombres y mujeres, sobre todo que sean personas con una mentalidad progresista, personas de izquierda, que digan que no van a ir a votar. No son conscientes de lo que hay en juego, no son conscientes de lo que significaría una suma suficiente de las tres derechas, del Frente Nacional, de esta gente que está planteando, y más aún, recordad, en una situación de un cierto enfriamiento, ¿no?, de la economía a nivel internacional, sabemos cuáles son las recetas si llegan al Gobierno. Sabemos que son los recortes en políticas sociales, que son en materia política también la involución, que es la manipulación del Parlamento, que es la regresión fiscal, porque para ellos, ¿no?, quieren menos Estado, un Estado más débil, menos fuerte, para que se puedan hacer menos inversiones, para que se pueda defender mejor los derechos de las personas. Quieren un Estado más débil, con menos ingresos. Por tanto, dicen que su objetivo es bajar las pensiones. Pero además quieren una España recentralizada. No creen realmente en las autonomías. Quieren que se devuelvan competencias. Quieren, en el caso de Cataluña, pues mano dura. Mano dura y echar, si acaso, gasolina al fuego, dicho de una manera hipotética. Pero es verdad que no han sido leales con el Gobierno, con Pedro Sánchez, en el tema de Cataluña. Lo sabéis perfectamente. Por tanto, esa es la situación que se presenta como alternativa el 10 de noviembre. Y frente a ello, lo ha explicado muy bien Eneko, la garantía es el Partido Socialista. Pero ya acabo. Lo que viene por delante, porque entiendo que vamos a ganar y ojalá sea con una diferencia importante que nos permita esa gobernabilidad, esa gobernanza del país en condiciones de estabilidad por años, mediante el entendimiento con otras fuerzas de la izquierda y con otras fuerzas de progreso, entendimiento necesario porque está claro que no vamos a pactar gobierno ni con el PP, ni con Ciudadanos, por supuesto a Vox ni lo cito, ¿no?, sino que vamos a ir por otra vía. Pero ojo, tenemos años por delante muy difíciles, porque la herencia que hemos recibido los socialistas hace ya unos meses, cuando triunfó la moción de censura, en materias que son de gran trascendencia para el futuro. Me estoy refiriendo a la transformación digital del tejido productivo en España. Eso son años de trabajo, años de actuaciones, años de acuerdos, años de trabajar en el sector industrial español, años de actuar también sobre la formación profesional. Hay una tarea ingente para afrontar esa revolución tecnológica que va a conllevar desaparición de puestos de trabajo y la creación de otros nuevos, pero no se van a crear así por arte de magia. La robotización, la automatización, todo ese cambio, esa transformación radical en el mundo laboral requiere políticas, además, continuadas, no durante 4, sino durante 8 o 12 años para superar
esa asignatura, ese reto de la transformación digital. Y lo mismo podríamos decir de lo que significa hoy en día esa otra transición, la transición energética, para hacer frente al cambio climático, para hacer frente a la emergencia climática. Un montón de medidas, empezando por la ley de cambio climático y por otras estrategias que el Gobierno tiene preparados ya Pedro Sánchez sobre la mesa. Y las políticas sobre migraciones, que requieren una voz potente del Gobierno español en Europa, una voz potente. Y esa voz potente y progresista en Europa no puede ser otra que la voz de Pedro Sánchez del Partido Socialista, de una socialdemocracia que plantea estrategias y políticas para el siglo XXI. De modo que lo que tenemos por delante exige la corresponsabilidad política, social, de los agentes sociales, de todos, en definitiva, para superar esas asignaturas que son nuevas. De modo que mucho ánimo y el 10 de noviembre estoy convencido que tendremos un magnífico resultado. Mañana ya se empezarán a publicar encuestas y el lunes tened confianza en que también vamos a ganar ese debate con Pedro Sánchez el lunes en televisión, organizado por la Academia de la Televisión. Y os dejo con nuestra secretaria general, os dejo con Idoia Mendia. Arratsaldeon guztioi, muy buenas tardes. La verdad es que no podíamos empezar esta campaña en Euskadi para las generales para el próximo 10 de noviembre sin pasar por aquí, por Eibar, por el corazón de Euskadi. Perdonad, es que estoy un poco resfriada. Aquí en Eibar es donde el socialismo ha demostrado cómo darle la vuelta al destino que muchos otros han pretendido escribir de una manera muy diferente. Y eso es lo que somos. Eso es lo que representamos en estas elecciones, porque los socialistas somos los únicos que podemos cambiar la propuesta de resignación que las derechas nos proponen y a la que muchos parecen conformarse. Esta misma mañana estaba en Baracaldo y lo comentaba y lo quería también compartir con vosotros esta tarde, ¿no? Recordaba lo que otros parecen haber olvidado en esta campaña, porque esta campaña no se parece en nada a la del 28 de abril, ¿no? Recordaba muy bien el alivio que se sintieron en las calles de aquí de Eibar, de Guipúzcoa, de Vizcaya, de Álava, de todo Euskadi, de toda España, cuando en abril vieron que no se cerraba la puerta a la esperanza abierta con la moción de censura. Y es que solo hace medio año, el 28 de abril, no solo respiramos aliviados los socialistas y el resto de la gente progresista de este país, sino que también lo hicieron en toda Europa, porque en Europa estuvieron conteniendo el aliento por lo que pudiera pasar en España. Aquella noche la ciudadanía vasca y la del resto de España dimos todos juntos una muy buena noticia a Europa. Les dijimos con claridad y con especial énfasis aquí, en Euskadi, que con su voto la ciudadanía había alejado el fantasma de que la ultraderecha pudiera gobernar en España. Y hoy ese riesgo ha vuelto. Y aunque algunos están empeñados en minimizarlo, ya no es solo el éxito que ha tenido el extremo, Vox, es que además ha contagiado a Ciudadanos y al PP. Y como decían Eneko y Odón, lo tienen clarísimo. Si pueden sumar, sumarán como han hecho en el resto de España en muchas comunidades autónomas. Y hoy tienen más posibilidades porque se las ofrecen quienes siguen intentando distraer en esta campaña de lo fundamental. Hoy el objetivo no es castigar la involución. Hoy el objetivo de todos los partidos es castigar al socialismo. Todos fijan su atención en nosotros, os daréis cuenta en sus discursos. Y se olvidan de lo que están haciendo con tanto daño a tanta gente en comunidades como Castilla y León, como Murcia, como Andalucía, como Madrid. Se olvidan de lo que nos puede hacer tanto daño en Euskadi si esta gente llega al gobierno, a la Moncloa. Pero nosotros no nos vamos a olvidar de decir la verdad a la ciudadanía, porque es nuestra obligación y es lo que siempre hacemos los socialistas en campaña. Y la verdad, la gran verdad que se va a dirimir en las urnas es que o gobierna Pedro Sánchez o gobierna Pablo Casado, aupado por la triple alianza de las derechas. No hay otra, no hay otra. Aquí cada cual es muy libre de presentarse con cualquier otro deseo para el futuro, pero no es momento de decidir quién sale mejor o peor parado en la noche del 10 de noviembre. Otros partidos quieren que nos olvidemos de qué es lo que está en juego, porque están a otras cosas, están
o en la batalla entre nacionalistas, o están en la disputa entre las escisiones de la izquierda, en si les toca la lotería en las primarias de la derecha. Pero verdaderamente, amigos y amigas, no se puede ir a unas elecciones generales como las del 10 de noviembre a ver si nos toca la lotería, a ver si me toca un pellizco, ¿no? Porque lo que está en juego es muy importante. Nosotros los socialistas tenemos claro que vamos a estas elecciones para que nuestros diputados y diputadas elijan al presidente del Gobierno de España. Quienes se presentan a las elecciones tienen la responsabilidad de elegir al presidente del Gobierno de España. Los nacionalistas, tenerlo claro, no van a optar a la presidencia, no tienen candidato. Así que la gobernabilidad no va con ellos y los otros saben que no tienen posibilidades de ganar y a lo único que están es a tratar de repartirse sillones, que ya lo vimos después del 28 de abril. Y mientras tanto, unos y otros olvidan del riesgo de que las derechas se hagan con las riendas de España. Prefieren atacar a los socialistas que dedicarse a cortar el paso a la ultraderecha y a las otras dos derechas, que es lo que estuvimos haciendo todos juntos en las últimas elecciones del 28 de abril. La realidad es que a todos les molesta el Partido Socialista. Por eso no les importa alimentar las tesis de los fascistas, ni les importa dar de comer a ese monstruo, alimentarlo. Por eso hemos vuelto a ese riesgo de que se asienten las tesis de la extrema derecha. Y lo preocupante no es solo el crecimiento electoral de Vox. Lo peor de todo es el contagio de sus ideas en el resto de partidos. El peligro es que el Partido Popular y Ciudadanos han comprado el libro de las políticas de Vox allí donde ha hecho falta para gobernar. Y si las derechas tienen hoy otra vez posibilidades de sumar, es porque algunos están más pendientes de combatir al socialismo que de combatir un proyecto de privación de derechos y de libertades. Y los socialistas, en esta campaña estamos a lo que hay que estar, estamos a lo que conviene a Euskadi y a España. Así que los que no quieren o no pueden presidir ese gobierno deben de responder algunas preguntas en esta campaña. ¿Qué van a hacer con los votos que la ciudadanía deposite en las urnas, en sus papeletas? ¿Van a respaldar una propuesta de progreso o van a abrir la puerta a que la ultraderecha marque el rumbo de España? ¿Van a facilitar que Vox, de la mano del Partido Popular y de Ciudadanos, decida nuestro destino los próximos 4 años? Les queda una semana nada más para contestar, porque esta campaña es muy corta, así que hay que arrear. Que se dejen de engaños sobre las intenciones del Partido Socialista, porque están muy claras. Ayer Pedro Sánchez, en Vitoria, que vino a compartir con nosotros aquí a Euskadi el primer día de campaña, lo dijo claramente: no va a haber pacto con el Partido Popular. Así que hay un riesgo de derechización de las políticas de este país, sí, pero no es responsabilidad del Partido Socialista. Depende de quienes no comprometan su apoyo a un proyecto de progreso, de autogobierno y de pluralidad. Hay un riesgo de que quienes no quieren o no pueden gobernar regalen sus escaños a la involución. Y esto no es alentar el voto del miedo, esto es saber leer y entender lo que está pasando estos días, lo que estamos escuchando. Es recordar que la noche del 28 de abril nadie dudaba de que Pedro Sánchez iba a ser el presidente de España. Es repasar exactamente qué ha estado pasando en estos últimos meses, desde entonces, desde aquella noche. Y Vox ha sido el partido que ha marcado el rumbo en muchas comunidades autónomas. Eso no se puede negar, que en esas comunidades donde han sumado las derechas han salido perdiendo los ciudadanos, los servicios públicos, la igualdad entre mujeres y hombres, las víctimas del franquismo. Estos son los hechos y no son especulaciones. Y nosotros los socialistas queremos impedir que esto se contagie al conjunto del país. Y eso está en manos de nuestros vecinos y vecinas, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros del trabajo, de todas esas personas que hace 6 meses se sintieron protagonistas de un momento especial, haber sido capaces de frenar a la derecha. A quienes se sintieron orgullosos y aliviados el pasado 28 de abril, hay que decirles que hay una forma de que Vox y compañía pierdan toda esperanza en este país. Y la manera de hacerlo es votando al Partido Socialista, de manera inequívoca, clara, rotunda. Es que digamos con rotundidad que queremos
que Pedro Sánchez lidere un proyecto estable, coherente, dialogante y progresista para los próximos 4 años. Orain dela 6 hilabete posible egin genuen, eskuina geldiarazi genuen, eta orduan arro eta lasai sentitu ziren herritar guzti horiei esan behar diegu. Alderdi sozialista dela lorpen hori berresteko bide bakarra. Alderdi sozialista dela ultraeskuina berriro gelditzeko bide bakarra. Pedro Sánchez presidente izatea dela bide bakarra Vox eta bere kideak behingoz baztertzeko eta Espainian gobernu indartzu progresista eta egonkor bat izateko. Hori da, esan behar duguna. En definitiva, es que con cada voto, digamos, que nuestra batalla no es la de los nacionalistas de uno u otro signo. Esa no es la batalla de los socialistas, porque nuestra batalla no es la de la confrontación de los sentimientos. No es contra nadie por su forma de sentirse vasco, catalán o español, no. Esa no es la batalla de los socialistas. Nuestra batalla tampoco es contra otras formas de entender la izquierda. Nuestra batalla, la batalla de los socialistas, es contra el sectarismo, la precariedad y la parálisis en las políticas que realmente necesita este país. La batalla de los socialistas es a favor de los proyectos integradores, de dignidad en los empleos y en los hogares y de avance social. Compañeras y compañeros, quedan menos días, pero nos quedan todas las ganas. Quedan menos días, porque esta campaña es muy corta, pero tenemos mucha más ambición que el 28 de abril. Nadie quería llegar aquí, y menos que nadie, nosotros, los socialistas, que ganamos las últimas elecciones. Pero por eso, los ganadores, los socialistas, somos los más convencidos de que en esta batalla estamos del lado de la gente. Somos quienes mejor sabemos que hay una puerta abierta a las soluciones, a la serenidad, a la estabilidad y la firmeza, a dignificar la vida de la gente, a blindarla ante las incertidumbres que nos rodean, a ofrecerle un puerto seguro. Ya no aspiramos solamente a ganar, ahora es el momento de gobernar, compañeros y compañeras. Y solo los socialistas estamos convencidos de hacerlo desde la justicia social, desde la pluralidad, para la convivencia entre todos y todas. Solo la papeleta socialista va a garantizar a cada ciudadano que su voto va a ir donde quiere que vaya, a consolidar el proyecto de progreso que inició Pedro Sánchez hace 1 año y medio. Sigamos convenciendo a todos los ciudadanos de la necesidad de sumar fuerzas, de que todos vayamos a votar por la papeleta socialista que encabeza O'Donnell Orza y Lucio para el Senado. Sigamos sumando en estos próximos 8 días hasta llenar las urnas de votos socialistas, de votos con el puño y la rosa. ¡Qué ricasco!